La provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste argentino, representa un excelente ejemplo de lo que otrora fuera la imponente cultura andina. Habitada por multitud de etnias que se complementaban para un aprovechamiento de los recursos, las tierras jujeñas fueron cuna de diversos grupos de un importante nivel de desarrollo. Todavía hoy pueden verse las complejas construcciones agrícolas que surcan el desolado altiplano puneño. Estos grupos étnicos supieron ponerle un poderoso freno al avance español, dándole vuelco a las primeras fundaciones y resistiendo su asentamiento por decenas de años. La confederación de etnias que permitió tal resistencia fue disgregada posteriormente a la captura de su líder natural, el combativo cacique de los Tilcaras, Viltipoco, siendo los indígenas repartidos en encomiendas. La sangrienta conquista española del siglo XVI tuvo en el área andina, al igual que en todo el continente americano, dos símbolos que lo caracterizaban: la espada y la cruz. La cruz, es decir, la Iglesia Católica, acompañó la conquista de los grupos que habitaban la zona y en su evangelización prohibió todo culto que no fuera cristiano. Guaman Poma de Ayala, cacique peruano, hacia 1610 ya relataba en su tratado La Nueva Crónica y Buen Gobierno acerca del duro trato que los corregidores y curas tenían para con los indígenas. Los grupos que sufrieron la conquista supieron resistir, conservando parte del rico bagaje cultural que durante siglos depositó en sus espaldas la cultura andina. Muchas fueron las pérdidas que en términos culturales tuvieron los habitantes de la Puna y Quebrada de Jujuy, entre ellas el idioma y variadas pautas económicas de producción y de reproducción comunitarias. Muchas otras son las que todavía hoy conservan, entre ellas sus creencias y su fe. Su fe, expresada en distintos cultos que bajo un manto cristiano conforman un mosaico donde se reproducen distintas formas de religiosidad, en la cual subyacen elementos propios de la cultura andina. En la provincia de Jujuy, los cultos a la Virgen de Punta Corral, Nuestro Señor de Quillacas y San Santiago de Bomburí nos permiten mostrar como cultos característicos de la Iglesia Católica, como son los de la Virgen María, Nuestro Señor Jesucristo y el Ángel Santiago, asumen elementos particulares que los distinguen y caracterizan.
El culto a la Virgen de Punta Corral, que es en definitiva la Virgen María, constituye una fiesta de religiosidad popular de singular importancia en el noroeste argentino. La Virgen de Punta Corral es homenajeada todos los años para Semana Santa en un santuario de altura erigido en el Abra de Punta Corral, de ahí su nombre, sitio cercano donde se comenta esta hizo su aparición. A este lugar se llega luego de caminar hacia el oriente más de 25 kilómetros desde el pueblo de Tilcara, asentado en la quebrada de Humahuaca. La Virgen es acompañada en su ascenso por gran cantidad de fieles e innumerables bandas de sicuris que inundan con su bello sonido los solitarios senderos de montaña que conducen al santuario. Estas bandas provienen generalmente de la quebrada de Humahuaca y la Puna Jujeña. Luego de llegar al paraje llamado Chilcahuada y haber recuperado fuerzas, los devotos realizan el último tramo que los conducirá al Abra de Punta Corral. Una vez llegada la Virgen al santuario, el cura, generalmente del pueblo de Tilcara, celebra misa y centenares de fieles se confiesan. Dentro de esta breve descripción de un culto netamente católico, se pueden ver rasgos inequívocos que se identifican como propios de la cultura andina. Así vemos, por ejemplo, a lo largo del camino que conduce al santuario, en las estaciones de Vía Crucis, apachetas. Son estos pequeños montículos de piedra donde se rinde culto a la Pachamama o Madre Tierra, y es ahí donde los caminantes se persignan y colocan, a manera de ofrenda, otra piedra sobre las ya colocadas. Se suele ver también cómo a la par que algunos promesantes rezan el Padre Nuestro de rodillas en las estaciones del Vía Crucis, otros challan las apachetas con las bebidas que traen en sus cantimploras. La challa, practicada por distintas culturas andinas, entre ellas la aymara, consiste en el derramamiento de una bebida, chicha, alcohol, vino o agua, en honor de la Pachamama. Hacia 1600, decía el cronista Polo de Ondergardo respecto de los incas: es cosa común entre estos adorar la tierra fértil y la tierra que llaman Pachamama o Macpacha, derramando chicha en ella y coca y otras cosas para que les haga bien. Y suelen ofrecerle, asimismo, cebo quemado, coca, cuy, corderos y otras cosas, y todo esto bebiendo y bailando. En esta festividad, los fieles acompañan con música y danza la imagen de la Virgen. Otro elemento singular,
es el acto en el cual los fieles pasan por debajo de la imagen de la Virgen, en una actitud de sumisión y solicitando la bendición de esta. Los promesantes llaman a este rito pisada de la Virgen. A su regreso del santuario de Labra, esperan a la Virgen en el pueblo de Tilcara, las ermitas. Las ermitas son imágenes realizadas por los devotos con semillas y flores naturales que representan cuadros alegóricos al Vía Crucis. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la Virgen de Punta Corral constituye uno de los tantos cultos del tipo católico que en la región presentan una gran cantidad de rasgos culturales propios del área andina. San Santiago de Bomburí y Nuestro Señor de Quillacas representan dos cultos de importancia dentro del contexto religioso de la provincia de Jujuy. Si bien sus mitos de origen son diferentes, el rito mediante el cual sus fieles le rinden devoción es muy parecido, por no decir idéntico, entre los dos cultos. San Santiago de Bomburí representa una serie de rasgos característicos que lo particularizan de los otros San Santiagos. Aquí, la imagen del santo no es la conocida, donde se lo encuentra encarnado en un caballo blanco y blandiendo su espada contra los moros que invadían España, es decir, el Santiago Matamoros de la religión cristiana, sino un San Santiago de tez más morena que el español, sentado y sin espada. Investigadores relacionan el culto de San Santiago con el culto que los aymaras le rendían al trueno y al rayo. Por todo esto, es muy sintomático que en el sur de Bolivia, al igual que en Jujuy, es desmontado de su caballo blanco porque de esta manera, al decir de sus fieles, no tira muchas balas en alusión a los rayos caídos a tierra. El culto a Santiago Bomburí tiene su origen en Bomburí, paraje ubicado al sur de Potosí, Bolivia, en un santuario de altura construido precisamente en el lugar que hizo su aparición el santo.
El culto de Nuestro Señor de Quillacas también tiene su origen en lo que es el actual territorio boliviano, más precisamente en la localidad de Cerabullo, departamento de Oruro. Cuenta la voz popular que hacia el año 1700, un arriero extravió una tropa de mulas cargueras. Ante la desesperación, se apareció Jesucristo crucificado indicando dónde podía encontrar sus procuradas mulas, solicitándole se erigiera a cambio un santuario en ese mismo lugar para su veneración. Así es como hasta nuestros días se ha conservado y expandido el culto al Señor de Quillacas, a tal punto que todos los años en Jujuy se lleva a cabo dicha festividad con rasgos religiosos muy particulares y definidos. Conviven al lado de prácticas religiosas netamente cristianas, como las imágenes de Jesucristo, rezo de Padre Nuestro, Aves Marías, prácticas ocultos de profunda raigambre andina, como las ya mencionadas chayas, con bebidas como chicha y las infaltables ofrendas a la Pachamama. El rito de adoración a Nuestro Señor de Quillacas se confunde con el correspondiente a San Santiago de Bomburi, a punto tal que en las fechas de homenajear a cada una de ellas pueden verse imágenes de ambos en un culto que ya, como lo hemos dicho, conviven cultos cristianos con prácticas propias de la cultura andina. Puede concluirse entonces que los elementos que solían ser considerados como prácticas sincréticas o la fusión de dos religiones en una tercera, ahora empiezan a aparecer como un sistema religioso dual, en el que el cristianismo y prácticas religiosas propias del área andina pueden operar simultáneamente sin que haya necesidad de que se mezclen o confundan.